Como presidente del Sindicato de Futbolistas Profesionales, tengo que informar que nuestra Asamblea Autónoma de Futbolistas ha decidido de manera categórica paralizar el fútbol si la medida del sector extranjero continúa en pie. Por lo tanto, como les comento, el día de hoy se determinó que el primer partido del torneo no se inicia si es que esta medida no es revocada y cambiada por el Consejo de Presidentes. La Supercopa corre riesgo, se juega el domingo, ¿verdad? A ver, la Supercopa es un torneo que no tiene estas bases de torneo que se están implementando para la primera división de la temporada 2024. Los capitanes determinaron que no era posible poner toda la carga de una movilización, de un paro de futbolistas sobre los hombros de los capitanes de Colo-Colo y Huachipato. Por lo tanto, se determinó que la Supercopa no estaba dentro de este partido o dentro de esta paralización, más bien el inicio del torneo es lo que se votó para que no se juegue. No, ¿La pero nadie gente le tapó una única o decisión unánime unánime, fue, tú exacto. dijiste categoría, No, unánime? unánime no fue. Hubo instituciones que pusieron sus puntos de vista dentro de la reunión, pero fue mayoritariamente votada a favor ¿Y Gabriel, de la ustedes están medida. dispuestos a negociar o la única opción es que se revierta la decisión del otro partido? Nosotros hemos tenido todas las instancias negociadoras, hemos estado en todas las reuniones posibles, hemos puesto todo el material, la argumentación a favor de los dirigentes, sobre ustedes también como prensa han tenido toda la información que ha circulado con respecto a este tema del sector extranjero. Creemos que no es ningún beneficio para nuestro fútbol. Seguimos y insistimos en que creemos que no es para el crecimiento de nuestra juvenil o divisiones inferiores, para el desarrollo de nuestra selección adulta. Por lo tanto, mantenemos la postura que en el fútbol chileno los cinco extranjeros tienen que mantenerse en cancha. En caso de que se vuelvan a votar los seis extranjeros y cinco en cancha, ¿darían pie a iniciar el campeonato? No, como te dije, la movilización es por este punto principalmente. Hay un montón de otras problemáticas que se plantearon durante las reuniones. Hemos ido llegando a acuerdos para fortalecer y respaldar a cada una de las divisiones de nuestro fútbol profesional. Como ustedes bien saben, hay un tema, había un límite de edad en la segunda profesional, un tema económico, hay durabilidad de los torneos en la primera B, también en la segunda, torneos que duran entre 7 y 8 meses, por lo tanto, los futbolistas estaban siendo temporeros de esta actividad en esas dos categorías. Son temas que hemos ido avanzando, que hemos ido logrando consensos, pero el único punto que hoy día estamos peleando y que hemos mantenido de una u otra manera sin llegar al consenso necesario, es el tema del sector extranjero en cancha. Okay. Mariel, el día viernes hablabas de ciertas presiones de clubes para que sus capitanes voten en contra del paro. ¿Eso se repitió en esta jornada? ¿Lo pudieron conversar? Lo conversamos, por supuesto que es un tema que nos preocupa. Las medidas antisindicales no son solamente del fútbol, son lamentablemente transversales en nuestra empresa. Lamentamos que este tipo de situaciones ocurran. Tuvimos comunicación de algunos futbolistas que se les estaba pauteando, por decirlo de alguna manera, las notas de prensa. Por lo tanto, son cosas que nos preocupan, son medidas de tratar de desestabilizar al gremio que no corresponden. Nosotros, como les digo, no es esto que estamos planteando y lo que estamos poniendo en conocimiento público, no es un capricho del gremio, no es un capricho del presidente de este gremio, ni tampoco un capricho de los futbolistas. Creemos que es una medida que estamos solicitando y que estamos, ojalá, buscando la voluntad del Consejo Presidente para que cambie, porque creemos que no es un aporte para el fútbol chileno. No va de la mano con el desarrollo, ni tampoco va de la mano, ni siquiera va de la mano con el mundial que tenemos para el 2025. Por lo tanto, creo que es una medida errónea, que se tomó una decisión de manera unilateral, sin consultarla, por supuesto, con el gremio, y que nosotros desde el día uno hemos planteado que no nos parece que esto siga adelante de esa manera.